año 2021, año de la pandemia, me encuentro con este tren, Trenes Argentinos Cargas, una locomotora china, 9413 es su numeración, arrastrando un convoy de casi 60 vagones. Este tren viene desde Rosario y va en dirección a Casilda. Estas vías, que originalmente pertenecieron al ferrocarril Oeste Santafesino, también llamado el ferrocarril de Carlos Casado, que fue su creador, tiene una marcada historia de trenes de pasajeros que ya no circulan. Acá ya no hay trenes de pasajeros. Eventualmente, con el Ferroviario Club Argentino y con la locomotora 191 a la cabeza, pisamos estas vías con un coche reservado, uno de pasajeros y un furgón postal. Otra cosa que pueda llevar pasajeros no corre por estas vías. Acá una vista de los talleres, los que se llamaron talleres Wharton, que fueron los talleres originales del Ferrocarril Central Argentino. Las vías corren paralelas a la ruta 33, que es una vía alternativa hacia la provincia de Córdoba. Acá tengo una de las tolvas con una publicidad sobre violencia de género. Y continúa la circulación de este convoy raudamente, con sus casi 60 vagones, en dirección a la provincia de Córdoba. Bueno, dejé por unos minutos que saboreen este sonidito a golpe de vía, que es lo que más nos gusta a los amantes del ferrocarril. Y por el ruido que hacen las tolvas, obviamente van vacías. Próximamente, después de que pase este tren, voy a continuar el camino hacia la ciudad de Rosario por la ruta 33. Y ahí les voy a mostrar algunos otros trenes. Que eventualmente pasa por estas vías. Ya despedimos a este tren. Se aleja lentamente. Algunos murales que pintaron los chicos de la escuela acá en el tapial de los talleres. Y así se aleja lentamente este espectacular tren de cargas argentinas. Luego de ver el paso de nuestro carguero con tolvas, tengo acá estacionado un corte de vagones. También sobre las vías del ex oeste santafesino. Voy circulando por la banquina, mientras tanto filmando. Ya se termina este cortecito, que es muy común de ver por esta zona. Acá ahora voy a cruzar
estas vías en la curva y me dirijo al puente conocido como Puente de la Virginia. Era por la publicidad que tuvo durante mucho tiempo. Eso lo identificaba. Y aquí, ingresando a Rosario, el paso a nivel de las vías que van a la capital, y me encuentro mientras tanto estacionado aquí un tren que viene de Soldini, si no leí mal, era 9415 la locomotora, parado esperando vía libre. Detenido aquí el tren, también un tren con tolvas que también es habitual ver detenido acá en este lugar. Ya hago una pasadita porque hago el camino inverso. Estaba yendo hacia Rosario, pero me encontré con esto, así que bueno, paré el auto y ahora estoy volviendo otra vez para filmar este tren detenido. Un carguero del que no tengo más datos que el que les di antes, que es proveniente de Soldini. Continúo avanzando. Estoy en dirección otra vez al puente de la Virginia. Ese puente pasa en las vías del Central Argentino, del Mitre, del NSA, como más le guste llamar, con destino a Buenos Aires. Como puede verse, el tren es bastante larguito. Y acá ya está sobre la curva de las vías paralelas al puente este. Me encuentro ahora con un tren del Ferro Expreso cruzando la avenida Francia. Apenas pude sacarle una foto a la locomotora, pero tuve la suerte de poder filmar algunos tramos de él. Acá ya sobre Avenida Francia comienza el paso de este carguero, del que apenas pude sacarle una foto a la locomotora, pensando que estaba filmando. No era una foto nada más, bueno, pero salió un poquitito de este convoy, también con tolvas, que viene desde Buenos Aires. Me encuentro ahora sobre la ruta que va a Soldini, paralela a las vías de Ferro Expreso Pampeano, y me encuentro acá como una sorpresa estos liquitanques parados acá. Son tanques para transportar aceite. Un lindo tren con colores muy vistosos. Un día soleadito, pero hay bastante viento. Bueno, les muestro esto para salir un poco de la monotonía de los vagones grises. Alguna gente parada en la ruta. Y acá ya se termina este pequeño corte de tanques de aceite. Voy a cruzar al otro lado de la vía y me encuentro al final de la estación Soldini. Estas locomotoras paradas ahí, esperando entrar en servicio en algún momento. Se veía una lucecita en la foto, parecía que venía un tren, pero me quedé esperando y no apareció. La luz quedó ahí y después desapareció. Posiblemente haya sido una locomotora. Está atardeciendo ya acá en esta zona. Se hace un poco
difícil la filmación, pero mientras tanto mostramos lo que podemos. Y como les dije antes, bueno, vuelven otra vez los vagones grises. Y acá, finalmente, la estación de Soldini, galpón de alistamiento de locomotoras. Por ahí se ve una locomotora de las españolas, que llegaron hace mucho tiempo al país. Y algunos vagones tanques, y allá al fondo la estación Soldini y la mesa giratoria. Y ya finaliza este video.